like I do. Vale, muy buenas noches, familia. Bienvenidos a mi canal y también al vuestro. Y como veis, estamos en The Hunter Call of the Quill, ¿vale? He visto que casi no me da tiempo ni a empezar la partida, ¿vale? He venido con el tiempo justo. Así que, como nada, estamos en The Hunter Call of the Quill y vamos a darle cañita a ver si encontramos hoy que nos hace falta un muflón macho, nos hace falta un lobo, nos hace falta una cierva hembra. A ver si podemos encontrar todo eso para poder hacer los multitrofeos, que es lo que estamos ahora liados. Como siempre, sabéis que abajo en la descripción tenéis lo más importante del canal, que son las redes sociales, ¿vale? Así que seguidme en todas ellas, sobre todo en Instagram, que es donde más activo estamos. Y tenéis el Discord del canal, ¿vale? Para que os podáis pasar por ahí, charlar y esas cositas. Así que nada, saludamos como no a la familia, a Pedro Estebanes, a Javi Tongue, a Noel Redondo, para Beñat, Echebaste. Así que un saludo para todos, chicos. Y lo dicho, nos vamos ya directamente de caza, ¿vale? Que tengo ganas de dar a ver si sale algo bueno. Como siempre, llevamos las armas que llevamos todos los días, ¿vale? Llevamos el 30-06, llevamos el arquito, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Llevamos el arco, llevamos el 30-06, los prismáticos, bueno, los llamadores y todo ese rollito. Así que nada, la ruta que vamos a trazar hoy, hoy sí que se ve el ratón, perfecto. Vale, vamos a mirar este trozo del lago que nos queda aquí, y ya vamos a bajar por aquí para abajo, por aquí, vamos a cruzar el puente y vamos a empezar ya a mirar la zona de por aquí abajo, ¿vale? Que la de aquí arriba yo creo que ya la tenemos bastante trillada. Así que vamos, pues nada, empezar ya a movernos de aquí. Vamos a ver cómo está la cosita por estos territorios. De momento parece que está tranquila la cosa, no se ve nada. Soy de España para México, Adán. Así que vamos a ver un poquito rápido, ¿vale? A ver si salen ya alguna huella o algo, que ahora son las 3 y media de la tarde. Las 15:30, ¿vale? Así que bueno, ahora. Lo único que se está encapotando el cielo, ya veremos si no nos llueve hoy, ¿eh? Ya veremos si no nos llueve.
Voy a pasar todo este tramo rápido. Sobre todo vamos a hacer esta ruta, ¿vale? Por el aire, ¿vale? Porque el aire nos va a venir estupendo. Buenas noches, Javi Calderón. Buenas noches, Miguel López. Aquí tenemos para crear un puesto. Acordaros que el otro día por aquí ya empezamos a escuchar y ver cosas, así que vamos ahí con tranquilidad. Observando todo, que a partir de aquí ya empieza la caza. Aquí suele haber jabalís. Aquí con estos olivos no se ve nada, nada, nada. Está complicado verlos. Parece ser que hoy va a estar la cosa tranquila y no hay nada, parece ser. Y el otro día queríamos hacer también esta ruta, ¿vale? Queríamos ir justamente hasta el lago. Y al final escuchamos tantos animales que nos tocó irnos para la izquierda, nos tocó irnos para allá. Espero que hoy sí que nos dejen ir por ahí abajo. Buenas noches, Oscar Duarte, para Juan Luis Martínez, para Fernando Cruz, como no. Un saludo para todos. Como he dicho, vamos a descubrir este punto que tenemos aquí. Ya lo tenemos descubierto. Es un puesto elevado. Ha estado Martín 29, muchas gracias. Dale like, que no cuesta nada, chicos. Para apoyar al canal ya la caza. A partir de los 50 metros ya no lo marca. A partir de cuántos metros no marca la zona. A ver. Queda en verde, ahora se queda en blanco como antes, a ver. Vale, parece que solo se queda blanco si lo compramos, vale, perfecto. Vamos un poquito más rápido porque no se ven ni huellas por aquí, porque parece que no ha pasado ningún animal. Aparte tenemos el aire que nos va a supermar ahora, ¿vale? Pero ya sabéis que estamos haciendo esta ruta para colocarnos en posición. Para que a partir de ahora tengamos ya todo el aire espectacular. Y tenemos los campitos, que quiero mirar todos los campitos. Esto es bien. Pues como he dicho antes, nos hace falta una cierva. Bueno, Francisco, qué bueno. Entonces quiero matar, como sea, una ciervita, que eso va a ser bastante fácil. Sabéis que ciervas siempre suelen aparecer bastante. Ok, Noel, muchas gracias por pasarte. No se ve nada. Es un conejo. Digo, no tiene que haber nada porque con todo el aire que va para allá. Vamos a acercarnos un poquito a ver si veo algo. Y le podemos tirar aunque sea con el arco. Buenas noches, Chucky. A ver si puedo ver la liebre desde aquí. Intentar matarla. Va por allí. Así la puedo ver. Está difícil porque se escabullen. Y tenemos el tiempo en el que las ves. Una vez que ya, si estás muy lejos,
Con el rifle lo hubiéramos matado, pero con el arco tiene que estar bastante cerca para poder acercarle bien. Y se me salía corriendo. Está ya seguido ya, seguro. Podemos ver otra aquí por los olivos. Ah, continuamos con la marcha. Y aquí sí que hay huellas, pero esta parece ser que. A ver si la ha caído para allá o dónde está. Noches, Ander, buenas. Ahí está, han ido para allá, así que nada, pasamos de ellas. Hay que ver el mapa por donde estamos, no, hay que venir un poquito más para acá. Hay que echar un vistazo al trocito del agua, a ver si podemos ver algo en la orilla. Y si no es partido ahora, pues como he dicho antes, ya tendremos el aire a favor y nos resultará todo mucho más fácil. Bien el laguito, que sabéis que los animales al final tienen que venir siempre a alimentarse a algún sitio, y los lagos son un sitio que les suele gustar bastante. Mirad todas las huellas que hay por ahí. Una cortita, y eso es que le da el aire para allá, ni se ha enterado que estamos aquí. Otra cortita. Se nos va a venir un corzo por aquí. Aunque se ha caído una cierva, con que haya una cierva me conformo. Mira, a ver, algún jabalí ha pasado por aquí. Haz un rastejo. Hola, Daniel, Ojuel, ¿cómo estás? A la hembra, digo, no puede ser, que no veo nada. Ahí tenemos otra corza, madre mía, tú. Sí, que tengo mucha escucha que lo has visto, sí. No, no hay otra. O sea, meto los corzos. ¿Cuántas corzas hay aquí? O sea, es increíble. Y ni un corzo ni medio, ¿eh? A ver qué. ¿Solo tengo 8? Hay que comprar más, ¿eh? Voy a jugar yo porque por hacer algo. Pero bueno, no le hemos dado ni broma. Así por lo menos las espantamos de aquí. Porque si no vamos a estar todo el rato escuchándolas. Es que no sé cuánto tiempo está el jabalí por aquí. Bueno, Daniel, juega. De momento la caza acabamos de empezar ahora mismo. Estamos intentando ponernos en dirección. Pero el jabalí es que sabríamos cuánto tiempo hace que vamos a ver aquí. Vamos a mirar a ver. ¿Cuánto hace que se ha pasado por aquí? Rotar. Así encontramos una pequeña mierdecilla. Bueno, Román, Enrique, ya sabéis saludar y seguís saludando siempre en el canal. Mira, aquí tenemos la esta.
muy viejos, ese animal este, sabe Dios cuánto hace que ha pasado por aquí. No podemos seguirlo, si no lo seguiríamos. Sí, antes lo he visto. El jabalí ha pasado por aquí hace millones de años. Me dio una pajana y encontraremos algún otro. ¿Dónde estáis por aquí? Hijas mías. Vamos a intentar desde aquí ver todo el trozo este de lago que tenemos aquí a la derecha. A ver si podemos ver algo, que está bastante bien este trozo. Y si no, ya nos podemos empezar ya a irnos a los campos estos de trigo, creo que son. Mira todas las huellas que hay aquí, madre mía. A ver qué bichos han estado por aquí. Vamos a observar a ver qué bichos han sido. Nada, corza. Y corza, las corcitas han sido las que han venido por aquí. Vale, de aquí mira que podemos ver todo el trozo este de playa. Vamos a cacharnos un poco. Pero no detecta ningún animal, nuestra presencia. Vamos a mirar, chavales, a ver qué hay. Y está a muchos metros, no se ve. La liebre, ¿no? Sí. Una liebre que tenemos allí. Otra liebre que tenemos ahí también. Unas cuantas liebres, pero lo que es caza de animales, ni mayor, ninguno. Tengo que revisar por si me deja algo, pero creo que no. Vamos a poner las flechas de caza menor. Y así podemos acertarle. Bueno, Joaquín. Bueno, ya un report. Vamos a ver si... si podemos hacerlo con la liebre. Tenemos una en el campo, pero creo que tenemos una un poquito más cerca. El 30-06, Fernando, siempre el 30-06. Vale, la primera que ha caído, chavales. A ver si podemos hacernos con la segunda. Aquí la tenemos, chavales, perfecto. Un tiro en toda la cabeza. Espectacular. Platita. Así que nada. Ah, me levanto, ¿vale? Porque es importante ganar altura, porque si no, no vamos a poder ver a la liebre ante tanta maleza. Lo que no sé si se habrá asustado del tiro del arco. Que acordaros que en este juego un arco es como si fuera una bazooka. A ver si se le puede apreciar las orejitas por encima que va. Que va, la siguiente liebre ya no la vemos, ni broma. Conseguimos ver algún animal. Hay un árbol. Pues sí, los dueños de estos campos estarán súper contentos, ¿eh? Porque no hay ningún animal que venga aquí a comerse la cosecha. Está limpísimo.
No hay jabalí, no hay corzo, no hay gamo, no hay ciervo, no hay nada comiendo así que la cosecha. Mira por allí. Vamos a mirar a trazar el mapa. Vamos a venir hasta la caseta. Sí, la jarcón de buena fe. ¿Qué tal va la caza? Buena Matías, no. ¿Cómo estás? Por el momento va bien la caza. Estamos intentando a ver si podemos localizar algún bicho grande. Estamos buscando muflones, lobos, ciervo hembra. Y por supuesto, ciervo macho, si aparece, claro. Pero hace falta una cierva. ¿Se me ha escuchado? Pues estaba muy cerca y no la he visto, ¿eh? No, creo que es esa la que estábamos siguiendo, sí. Bueno, Antonio Fraile. Ya sabéis que no se puede correr en este juego en cuanto corres a los animales, entonces hay que ir siempre con tranquilidad. A ver si se puede ver algo en aquella parte del campito, pero nada, chicos, ¿eh? Ni un ciervito, ni un jabalí cruzando por aquí. No se ve nada, qué raro, ¿eh? Mira que este terreno es buenísimo, ¿eh? Porque ya ves tú, los campitos aquí para tener, que tienen alimento los animales, tienen de todo, es raro que no haya nada por aquí cerca. Bueno, Leonel Rodríguez. Aquí estamos a tope, mira la liebre por allí. Si hubiéramos tenido un rifle, porque lo hubiéramos matado desde aquí. Pero ocupamos espacio y habría que tener una mochila más grande, por eso no traigo tanto rifle y tanta variedad de armas. Porque así podemos utilizar la mochila pequeña y hacer que menos ruido. Bueno, vamos para allá. Porque aquí no hay nada, chavales. Están muy bonitos los campos, pero qué pena que no haya nada. Qué bueno, Mariano, me alegro. Ya sabéis que te podéis pasar por el Discord, ¿vale? Que siempre estamos por ahí pescando y cazando. Y sobre todo pasar por el Discord porque dentro de poco empezaremos ya a hacer los directos de Hunter Multiplayer, ¿vale? Para saber con quién puedo contar y con quién no. Así que todo el mundo que quiera jugar tanto al Russian Fishing como al de Hunter como al Farming con nosotros en directo, ¿vale? Importantísimo que esté metido en el Discord. Que está el link en la descripción, creo. Si no, en la de los vídeos anteriores está. Mirando, pero no hay nada, ¿eh? Parece increíble, pero sí, no hay nada, chavales. Aquí tenemos la caseta, así que ahora nos cambiaremos de rumbo y iremos para abajo. Así con suerte en la zona de abajo podemos encontrar algo. Vamos a descubrir esta caseta, ¿vale? Porque así ya podremos empezar a cazar desde aquí el próximo día. Ahí está, vamos a descubrirla. Dar un poquito de experiencia, vale, y vamos a cambiar el rumbo, vale, chavales, vamos a venir, hemos dicho que para el camino este, vale, ¿de dónde queremos ir? ¿Rusia cuándo? El miércoles seguramente, mañana, hoy hay The Hunter, mañana habrá Farming o pesca habrá mañana, vale, según la gente que seamos, así haremos, si somos bastante gente haremos Farming, si no somos poquitos haremos pesca. Ya sabéis que vamos alternando los juegos, entre caza y pesca los vamos alternando todos. Un
campo súper grande, pero como siempre hemos dicho, ni animal ni medio. Vamos a alejarnos un poco de esta zona, porque está bastante desierta. 2-0 de Rusia, qué cabrón. Mariano. Me muero. Ahí corriendo un poquito, por lo menos hasta que veamos huellas. Una vez que veamos huellas, por lo menos sabemos que algún animal cercano hay, porque es que ahora mismo esto está muerto. Entre los girasoles, digo, así pueden conseguir mover algo. Bueno, Mariano Bravo. Pues vamos a cambiar el tercio a la zona de abajo, a las montañas. Y los campos de girasol, como está tan alto los girasoles, es que no conseguimos ver nada de lo que hay. O sea, es que no se consigue ver nada. A no ser que te pongas en un punto elevado, está muy difícil que consigas abatir un jabalí aquí. A ver, en esta parte de la cartera. Los lagos, Fran, sí, vamos a bajar estos lagos de aquí abajo. Solo aquí te lo vamos a mirar ahora. Pero con los buenos campos que son estos, que no haya nada, tío. Qué lástima. ¿Con qué juego me quedaría? ¿Con esto o con el de clásico? Yo creo que ahora me quedaría con este más que nada por los gráficos. Simplemente, porque la jugabilidad en aquel. Los animales son como. Es como más simulación. Pero ni huellas ni nada que he encontrado, madre mía. Mira que este mapa es el mapa de España, pero yo creo que de todos los que he jugado es el que menos me gusta de todos. Bueno, mi tocayo, ¿cómo estás? De momento no estás perdiendo, nada más que hemos matado una liebre. No hemos tenido nada de suerte de momento, ni huellas hemos encontrado. Estás todo desierto, vamos. Bueno, y tres corzas. Te hemos visto también tres corcitas. Vale, se nos va a poner a llover. Eso es bueno porque si hacemos travesía, ¿vale? Ahora con la lluvia se nos van a escuchar menos los pasos. Así que algo bueno que nos llevamos. Imaginaos que voy corriendo y no se asusta nada. Buenas, Johnny, ¿qué tal? Saluditos, ¿cómo estás, compi? A ver por dónde vamos. Bueno, ya estamos aquí en. Ya estamos casi al final y no hemos encontrado nada. Después de este es donde están los pavos. Vale, en el mapa donde están los pavos, que no sé qué mapa es, pues ahí vamos a jugarlo. Ese mapa ya sabéis que ni lo he probado, nada, cero. Lo compré, pero de momento ni lo he probado. Que seguramente como no salga nada bueno hoy aquí, el siguiente directo va a ser en aquel mapa. Estoy ya cansado de cuatro colinas. Una corza hembra, pero ¿qué pasa con las hembras, tú? Hemos visto ya 4 o 5 hembras.
Hola, José Manuel. Todo hembras, chavales. Todo lo que estamos encontrando son hembras. Tenemos que cruzar por aquel puente, parece ser. Voy a intentar acechar a la hembra. Aquí, la liebre, ¿dónde está? Esa sí que no la veo. En cuanto apenas se ven, es que alucina. Por ahí. Chavales, le he dado el movimiento y todo. Sí, los mapas se pagan. Le he pegado en todo el culo, chavales, le he matado. Qué tirazo, chavales. Esto sí que es difícil, ¿eh? Y lejos, ¿eh? A 40 y tantos metros. Vamos, chavales, vamos. Hoy que esté acertado, solo me falta que vengan ya los animales grandes. La hembra se asusta por lo que veo, ¿no? La hembra ya no está. Ah, sí, sí que está allí la hembra. Vamos, chaval, la liebre. Vamos, chaval, aquí lo tenemos. Es que me encanta el arco, eh. Ven, todo el culete lo hemos pegado. Ay, mira, cómo atraviesa la flecha, la verdad. ¿A cuántos metros? A 32 metritos le hemos tirado. Está bastante bien. A ver, vamos por aquí. A ver si nos va a echar la negra. A ver si mientras tanto viene algún animal mientras estamos por aquí tirando con el arco, pero nada, es que nada, ¿eh? Aquí ya no hay nada que hacer. Creo que me toca un poco aquí al lado. Bueno, le toca un poco más atrás, así que nada. Vamos a cambiar la munición por si acaso nos apareciera algún animal decente que podamos dispararle. ¿Cómo está la familia? La familia está estupenda, la verdad. Ya sabéis que tengo la familia dividida, ¿vale? Que tengo parte de la familia aquí en Valencia y parte de la familia ahí en el pueblo, en Cuenca. Entonces, pues eso. O sea, veía que un macho no iba a ser, no. Tranquila, que un macho no va a ser. O sea que... Vámonos. La pena es que estamos aquí encerrados y la única manera de cruzar es por los puentes. Entonces... Creo que saque el puente. Yo creo que sí. Escucha la liebre, lo que no sé si escucha la liebre irse. Porque se ha parado por aquí. Pero bueno, pilla lejos del puente, ¿eh? Aquí tenemos más huellas, vamos a echar un vistazo a ver de qué son. Que siempre nos viene bien un poco de información. La de corce, así me hace ya un rato que pasa por aquí. Bien.
Podrían haber puesto que sean más fuentes. ¿Por qué no? Toca pegarnos un pateo para cruzar el puente. Mira, mira. Casi el final del mapa, a ver qué hay aquí. Hábitat de corzo. Descanso también de jabalí. Bueno, tú, esta punta del mapa, como está, ¿no? Todo el mapa está aquí. No, el domingo no hice directo, el domingo me lo tomé de descanso. Estaba cansada, tenía que madrugar para trabajar y decidí no hacer directo. Esto ya no tiene de huellas, ¿eh? Pues me ha hecho las liebres, tío. ¿Qué pasa hoy con ellas? Están por todos lados, a ver. No te hace que han pasado por aquí las huellas. Si lo consigo ver, una hembra que trae un poco más para adelante para asomarme por aquí a ver qué hay ahí. Aquí vienen todos los animales para. Punta, punta. ¡Mierda! No, no tenía balas, tío. Pues estaba muerto, Estaba súper bien apuntado. Oh. ¡Qué pena! ¿Dónde hay uno muerto ahí? Ahí hay uno caído. ¡Ah! ¡Qué pena! Podríamos haber batido también. ¿Dónde estaban los jabalís, tú? ¿Qué te parece? ¿Dónde estaban, eh? Me ha parecido algo para correr. Imaginación es mía. Llevo el rifle en la mano todo el rato. Por si me apareciera algún animal o algo. Para disparar rápido, no tenía que estar cambiando entre el prismático. Bueno, ya jugamos en él. Vale, de momento José Manuel va perfecto. Estamos aquí. Acabamos de pegarle un par de tiros a un par de jabalíes por aquí, en esta zona. A ver cuántos han podido caer. Por lo menos uno ya sabemos que uno sí cae, ha sido abatido. Bueno, podríamos haberlo hecho mejor, podría haberlo llamado, ¿vale? Y hubieran venido, se hubieran acercado. Pero quería tirar desde lejos, vamos a aprovechar. Joder, macho, como está esto lleno de liebres, la verdad que estaría bueno el siguiente directo venirse con un rifle o una escopeta y pasearse por todos estos lados, porque la verdad que liebres hay un huevo. Aquí tenemos el primer tiro. Estoy todo el rato observando por si lo viera pasar a los que
Aunque se han salvado. Que no sería raro que estuvieran por aquí. Bueno, de punto de llegas un poquito tarde, pero un poquito. Pensé que se haya encamado por aquí. Y ahora cuando nos escuchen vayan a salir corriendo. O sea, si salieran por aquí sería tremendo, ¿eh? Este espacio que tenemos. No sé dónde se habrán metido. Pero creo que se han asustado bastante porque ya ni quieren venir, ¿eh? Aquí tenemos la hembra que le hemos pegado de espalda mientras corría. No sé si hay más rastro de sangre. Si vemos algún rastro de sangre por aquí. Joder, malditas liebres. Ya que lo hemos pegado a dos, ¿vale? Debería haber otro por aquí abatido. Hay que mirar a ver si veo huellas. Bueno, en este caso la sangre. Mira, ¿por dónde va? Madre mía, si huye, corre. Anda. Corre, no te vaya a ver. Parece ser que los cochinos han ido un poquito más para abajo. Así que una de estas huellas de aquí tiene que ser la que tenga sangre. Bueno, el barro poveda. De momento vamos bien. Vale, esto es un jabalí. Sigue estando por ahí, ¿eh? A ir a por ellos. Vamos a por ellos porque siguen estando por aquí. Me echamos el eliminador dolor, ¿vale? Para intentar aguantar más. Bueno, que le dé el aire va a estar con todo eso cerca, pero por lo menos para intentar que no se vaya. Rifle de la mano, 4 balas, vale, y atentos que vamos a empezar a disparar. A ver si puedo ver para dónde salen corriendo. Y salen por nuestra derecha o por nuestra izquierda, por ahí arriba. Míralo allí, ¿eh? Va a cachar la cabeza justo cuando le disparo. Justamente me ha cachado la cabeza. No debe disparar. Que ya dijimos el otro día que dispararle a un jabalí de frente es bastante complicado, ¿vale? Porque tiene el morro muy, muy bajo, entonces le tapa los órganos vitales.
Vamos, sí callo, chavales, sí callo. Joder. No sé si con el primer tiro o con el segundo. Bueno, ahora veremos si le hemos dado siquiera el segundo. Aquí sí que ha corrido, sí, ya está allí. Madre mía. Bueno, pero este es el tercero que lo vamos a aquí. Buenas, Tomás. Arena, ¿cómo estás? Llevamos el 30-06 y el arco. Sí, le vamos a dar los dos. El segundo corriendo, ¿eh? Ojito. Ha ganado el trofeo dañado, claro, lo hemos pegado en la cara. El primero, ¿no? Sí, en la vendícula. Luego le dieron una hembra encima, así que no vale para, tampoco vale para mucho. Vale, que creo que hemos dicho que nos faltaba uno por recoger. Hemos hecho bastante ruido, ¿vale? Pero que no tendría sentido ya. Así que vamos a ir a la zona donde hemos disparado al principio, ¿vale? Que por ahí tiene que haber alguna huella de algún resto de sangre, ¿vale? Debería haber. Pero si os dais cuenta, todo lo que está apareciendo son hembras, ¿eh? ¿Os fijáis? Un montón de corzas hembras, un montón de liebres hembras. Un montón de jabalís hembras. Yo no sé qué está pasando esta noche. Pero todo lo que aparece son hembras. Vamos a revisar todas estas huellas, a ver si hay algún trozo de sangre en algún lado. De liebre, liebre. Vamos a poner los climáticos ya, claramente. Hay un montón de huellas, a ver si alguna de estas es la de... son todas de liebres. A ver si algún jabalí o algo se ha vuelto para atrás, pero no. Todo lo que hay por aquí son liebres, todos los jabalíes estaban. Un poquito más para arriba, que no sé si habrá otro animal muerto, ¿eh? Yo creo que tiene que haber otro batido. Hemos disparado a dos. Claro, nosotros veníamos de verdad, nosotros veníamos de allá abajo. Pegados al paso. Entonces, alguna de estas huellas tiene que ser de los jabalíes. Por narices. A ver. Mira esta, mira, aquí está, chavales, aquí está. Buenas noches, Roberto Caza. Aquí está, chavales, aquí está. Míralo, ahí lo tenemos. Digo, aquí tiene que haber algo. Mira, a ver, acabo de pasar, pero imagínate que no lo he visto, José María. Voy tan embarazado ahí. Y lo tenemos, chavales, otra vez, otra hembra. Así que no vale de nada, vámonos. Vamos a cruzar el puente. Y una vez que crucemos el puente, vamos a venir a este primer laguito de aquí. A ver qué podemos encontrar. Y ya por ahí acabaremos el directo y seguramente lo que os digo, el siguiente día ya empecemos en otro mapa, ¿vale? Estoy ya un poquito cansado de este. Así que le daremos al último mapa que han sacado desde Hunter, ¿vale? Que es donde están los pavos y hay un montón de cositas y tiene buena pinta.
se nos ha quedado una hembra viva, ¿eh? De todo el rebaño que habéis de jabalí, se nos ha quedado una viva. Eran cuatro. Se ha batido tres, nos faltaría una. Y se haga con la tortilla, bebiendo algo, alimentándose, pero no. Res de res. Pero mirar aquí en el paso, donde estaba el sitio de comida y de. Y las encames de los jabalíes, aquí estaban. Pero me fastidia porque todo lo que nos está apareciendo esta noche es hembra. Y un maldito macho. Pero no, que parece que va el cojo. Tenemos otros campitos de girasoles y esas cositas. Me apetecería ver una hembra de ciervo, ¿vale? Porque si matamos una cierva de hembra de ciervo, podríamos ya hacer el multitrofeo. A ver si lo voy así. Sí. A mirar estos dos campos, ¿vale? Y ya subimos luego para arriba al laguito, porque a ver, pues acá subirá con los campitos. Buenas, Tomás Pérez. Pero digo que de momento lo de los campos es un fail, ¿eh? No hemos visto nada de nada de nada, ninguno de los campos que hemos visto. Mira, huellas. Corzas también, era de esperar, era de esperar. Era de esperar que corza no podía ser, pero corzas seguro. Ahí despacito ya. Nada, vacío el campo vacío, y mirad que es enorme, ¿eh? Mirad que es enorme. Buenas noches, Noel. Nosotros no tardaremos mucho más a revisar estos dos campos y el lago y nos iremos también. Porque la verdad es que esta noche no hemos tenido mucha suerte. Todo lo que ha aparecido, hembras y pequeñitas. Dale caza aunque sea la hembra. Hay un montón de huellas aquí, pero sabéis de qué son, vamos a mirar a ver.
Está la hembra que le da el aire. Para que viva un porcito. El niño que se ha despertado, ¿qué le va a pasar? Así la veo. Nada, los campitos vacíos. Qué bueno dice, cabrón Rubén. Vale, cambiamos hasta la siguiente zona, que es esta aquí. Y si no hay nada, se acabó. Irme al mapa de los pavos porque tienen, no sé, quiero ver cómo es la caza del pavo aquí en el 2.4. Estamos pasando por el viñedo, tiene otra pinta de ser un viñedo esto. Sí, Asturias, pero el corzo ya se ha ido para el otro lado y no vamos a estar dando la vuelta, ya no tengo, no me queda tiempo. Levantar un poquito la montaña para arriba y empezamos ya. Cazar otra vez en sigilo. Ahora voy a tirarle los corzos con este rifle, no me acuerdo. Me acuerdo dónde estaba. Lo he visto justo, qué pena. Por la noche no se ve nada. Iremos también a África a cazar leones también. Aunque sabéis que los leones a mí tampoco es un animal que me guste mucho. Me gustan los corzos, ciervos, jabalís. Buenas noches, Francisco, muchas gracias por estar por aquí. Ponga el arco, las flechas buenas. Son 7. Por eso no habían escuchado. También. Sí, no habían escuchado. Y sin rifle. Es para el único animal que no tenemos rifle, ¿vale? Ahora mismo, aquí encima.
Los demás animales con el 30-0 sí los podemos matar, pero el corzo no. Que quería mirar el agua antes de irnos a dormir. En el trozo del agua, eso sí podemos encontrar, aunque sea un ciervecito, una cierva. Estaría interesante. Porque si consiguiéramos una cierva ya tendríamos para hacer el multitrofeo. Vaya con tranquilidad. Es que mira, hay tantos árboles que aquí para ver algo flipas. Estoy viendo el agua, chicos, ahí. Mira, hay huellas, ¿eh? De huellas, a ver de qué son. Muflón, no hace falta un muflón. Reciente, hace poco que han estado por aquí. Está hace poquito, ¿eh? ¿Qué le pasa al ciervo muerto? Está durmiendo. Un ciervo muerto si no hemos disparado allí. No hemos disparado a ningún ciervo. Mira, a ver qué pasa aquello. Aquí hay lobos por aquí, se han cargado los lobos. ¿No creéis? What the fuck? Está durmiendo entonces. No me queda otra de que está durmiendo el ciervo, ¿no? ¿Qué decís vosotros, chicos? ¿Está durmiendo? Uf, está muerto. Parte de la misión, buenas al effects. Amigo, aparte es que como las misiones no las hago. Es parte de una misión. Es del libro, no me lo marca.
A ver si lo podemos ver. Si me ha hecho ruido, ¿cómo me han visto? Quítate humo, quítate humo. Tirando que saltiento, ¿eh? ¿Cómo han visto? Vale, eso justamente está allí. A ver qué ha pasado, chaval, allí. No se veía nada, pero creo que alguno ha caído, ¿eh? Creo que alguno tiene que caer. Si hemos matado un muflón, lo único que nos, macho, lo único que nos faltaría sería un lobito. Vamos a cogerlo, que esto es experiencia. ¿Para qué le hemos pegado? A ver si le hemos pegado alguno. Que no se veía nada, ¿eh? Se veía todo negro. Es el 3006, el rifle que te refieres. ¿Esto es sangre? No. Ah, lo hemos dado, lo hemos dado. Lobos ahora. Una cosa aquí, mira, aquí tenemos uno. Ah, pues venían para acá corriendo, porque han escuchado los lobos. Mierda, joder, no tengo balas. Vamos, carga, rápido. Que no se ve nada de nada por la puta noche. Qué pena. Y pensando que solo iba a venir uno, empieza a dispararle sin mira. Pero what the fuck, todos los que han venido ahí, había alguno bueno, ¿eh? Vamos, chavales, que si nos entran los lobos, ya hemos hecho, ya hacemos hoy el logro de los multitrofeos. Aquí tenemos uno, chavales. Para Michael, aquí tenemos uno. Está bastante chulo, ¿eh? Categoría plata. Plumón derecho. Mínimo oro, para guardarnos mínimo oro. Hemos matado dos o tres, hemos matado. A los que hemos disparado y de lejos no lo han matado. Mira este que chorro de sangre llevo. Mira, mira, mira. Mira que chorro de sangre.
He hecho lo de siempre. Este más grande, ¿no? Que el otro. Buah, este, mira qué bicharraco, chaval. Bueno, Joaquín, la caza va espectacular. Mira qué bicharraco, Joaquín, te lo digo este. Mira, 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 mira. Mira qué bichito. Madre mía, chaval. Diamante, chicos, diamante. Buen mufrón, dice. No jodas, mira, mira, mira. Hace una fotito. Madre mía, chaval. Chavales, ole, hombre, que se lo diseco. Vamos, chavales. Nos faltaría un lobo, así no aparecen los lobos que estaban aquí arriba. Vamos, chaval. He visto un cuerpo aquí. Sí, está ahí. Vamos, chavales, vamos, vamos, un diamante. Faltaría un lobo, vamos a ver si lo podemos. Reclamo de lobo había en este juego. Sí. Sí, también le da FD. Pero que era para matar la cosa. Oye, este no, gilipollas, espérate, que estoy yo hablando contigo y se me está yendo la pinza. Tenemos ese solo y este. Los locos nos asustaban, así que podemos ir a por ellos. ¿Por dónde han sonado los locos? ¿Han sonado? Más para allá. ¡Mira! ¡Hostia! Otro más cuatro.
¿Te acaban los lobos? Antes se va. Ah, no, viejo, este que te hace ya. Chavales, ¿qué os parece? Un diamante de muflón, chaval Oscar. Un diamante de muflón que nos hemos llevado. Vamos. ¿Escuchas ruido? A ver si escuchas un globo. Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Y meter los lobos que hemos matado. Disecar, por supuesto. Ya tenemos para hacer el multitrofeo, ¿eh? Que eso lo haremos para el siguiente día, porque ya es tarde. En el siguiente directo, chavales, montaremos el multitrofeo. Siete, pues sí. Seis, creo. Patita. Ya está, además lo voy a muerto, sí. A ver, mira otro aquí. Vale, creo que ya, ¿no? Un siete, siete, Joaquín, mira otro aquí. Siete, siete creo que han sido. Siete. Directo bastante, ha empezado flojo, pero hemos acabado todo lo alto, ¿eh? Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el directo y como siempre nos vemos mañana con Russian Fishing o Farming, ¿vale? Ya veremos qué vamos viendo. Así que nada, chavales, hasta mañana, chao, 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 chao.